En los últimos tiempos, es cada vez más habitual encontrar piezas textiles en galerías, ferias de arte y museos. El arte textil, antes considerado un arte menor, quizás por su asociación histórica al ámbito femenino, doméstico y artesanal, goza en la actualidad de un mayor reconocimiento como forma de expresión, técnica y objeto de estudio de primer nivel. Pioneras como Annie Albers o Sheila Hicks, junto a artistas más contemporáneos como Ernesto Neto, Aurelia Muñoz, Joana Vasconcelos o Teresa Lanceta, son algunos de los creadores más destacados. Esta semana en Metrópolis nos acercamos al arte textil contemporáneo a partir de dos proyectos expositivos que han tenido lugar en nuestro país en los últimos meses. Peninsulares, en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, y textiles instalativos, del medio al lugar, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. El textil es un medio que ha sido utilizado por numerosos artistas a lo largo de la historia. Es eso, precisamente, un medio como puede ser la pintura, la escultura, otras disciplinas artísticas. Tiene una historia muy larga, que podemos remontarla a la prehistoria, porque el textil es algo que ha acompañado al hombre desde sus orígenes y también está muy ligado también al propio cuerpo. El textil es algo que nos cubre, que nos da calor en días fríos, que nos protege de alguna manera, ¿no? Entonces, algo que siempre está muy ligado con el cuerpo, y por eso no es tan extraño que a lo largo del siglo XX haya sido tan reivindicado por algunas vanguardias históricas. Pero también yo creo que conviene recordar que en el boom o en la gran explosión de artistas y de arte textil en estos años, en los últimos 10 años, también tenemos que recuperar otro momento histórico que fue clave, que fueron desde mediados de los 50, mediados de los 70, que ahí hay también, digamos, una gran explosión de obras y de artistas que su principal medio era el textil. Y ahí también tiene mucho que ver con la incorporación de las mujeres al gran discurso de la historia del arte. Pero desde el momento en el que teóricas y feministas han empezado a reivindicar la puntada subversiva, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que se ha empezado también a ver el arte textil de otra manera. Estamos hablando de abstracciones que tienen que ver muchas veces con culturas primitivas, lo que falsamente se llamaba culturas primitivas, ¿no? Es decir, con culturas no occidentales. Pienso en Annie Albers, su libro del tejer está dedicado a los maestros tejedores peruanos con los que trabajó. O pienso en un artista que está en la exposición del CAC, pues como Sheila Hicks, que también estuvo viajando durante años por América Latina buscando esas manualidades, ese trabajo con las manos. La textura y el color son fundamentales en los textiles, ¿no? También es interesante el trabajo de Sheila porque ella busca la interrelación con el espectador. Pero también es interesante por algo que Sheila hizo de joven, que es visitar y trabajar con artistas textiles precolombinos. Buscamos la resonancia de las historias del espacio en las propias obras y de cómo se complementan. Pues en ese espacio estuvo enterrado Cristóbal Colón, uno de los iniciadores de la expansión colonial a América Latina. Y también Sheila lo que buscaba era lo contrario, buscar la huella prehispánica en el textil, ¿no? Lo que es característico de nuestro tiempo,
también quizás de los años 60 y 70, es su carácter, o en parte su carácter instalativo, que es lo que intentamos reivindicar en esta exposición. El textil abandona la bidimensionalidad para buscar esa tridimensionalidad que, por ejemplo, Paola Avezzano, una artista histórica italiana, pues hace, ¿no? Y de ahí ya saltamos a la búsqueda de la relación con el espacio. Mi madre tenía algo muy particular, y es que no tenía grandes conocimientos matemáticos. Y tampoco tenía, por otra parte, estudios artísticos. Pero era muy curiosa y le interesaba muchísimo el pensamiento lógico, pero aplicado en la materia, en las manos, porque las manos tienen su propia lógica. Si había algo de político en el trabajo de mi madre, consistía sobre todo en impartir justicia, expandiendo y haciendo visible un conocimiento que era popular. Hombre es una pieza vinculada a la idea de la serialidad, como comentaba antes. Es un rectángulo, un doble cuadrado como dimensión, que tiene simplemente una línea diagonal que va a marcar sus dos tercios de lado aproximadamente. Es decir, la cosa más sencilla posible, un rectángulo con un signo, el signo de diseño más puro posible. Y partiendo de esto, ella pensó en todas las combinaciones posibles. Las combinaciones, si no me equivoco, son como 190. Con una sola pieza, con cuatro elementos, simplemente invirtiendo positivo y negativo y después girándolo de todas las maneras en las que se puede girar, creas casi 200 combinaciones. Este es un poco el juego. Y lo interesante aquí es retomar uno de los conceptos fundamentales del tejido, que es la modularidad. Las otras dos obras expuestas son Distracción Lombarda de los años 70 y Tres Entidades de los 80, que tienen una cosa en común, que es una técnica que a ella le encantaba y que se llama el tejido doble. Más que hacer algo sencillamente tridimensional, aquí tenemos la magia de las dos dimensiones que se convierten en tres y del tejido que se libera de ser una copia mala de la pintura. Encargado algunas piezas, algunas obras específicas para algunos espacios emblemáticos de la zona monumental del CAC. Concretamente hay dos, una de una artista norteamericana, Patty White, que está en la capilla de afuera, y la otra es Belén Rodríguez, que está en el antiguo refectorio del antiguo monasterio. La capilla de afuera también era el lugar popular del monasterio. ¿Por qué? Porque era el lugar donde podía entrar la gente externa a la orden monástica, el único sitio público del monasterio. Pero a la vez era el lugar donde se daba de comer a los menesterosos, a la gente, a aquellas personas con pocos recursos, ¿no? Entonces, en 2010, Patty White hizo una instalación en el MoCA, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que relacionaba esas texturas y esos tejidos que instala en los techos con la fast food, con la comida rápida. Bueno, pues todo ese tipo de relaciones son interesantes en la instalación que ha hecho específica Patty White.
Para la sala del refectorio me invitaron a hacer una instalación específica y después de visitar el espacio, investigar un poco sobre lo que suponía esa sala, que era donde comían y cenaban los monjes. Luego además sé que históricamente estaba un cuadro muy importante que era la Sagrada Cena de Alonso Vázquez. De manera que al ser la Sagrada Cena me interesaba conectar la idea del cielo y la tierra a través de esa cena. Entonces, yo sabía de la escalera de Jacob, que es un juego infantil que consiste en unas tablillas que van unidas a través de unas tiras de tela. Y yo lo que he hecho ha sido llevarlo a cabo con nueve bastidores que están forrados de telas, y esos bastidores entre sí están conectados por estas telas entrelazadas, de manera que los bastidores se convierten en algo completamente flexible. Me interesa del textil su cualidad escultórica. Digamos que es un material que se puede relacionar mucho con la pintura, pero el hecho de que sea un material que se puede transformar en tridimensional a través del pliegue o de la costura es lo que a mí me interesa. Me interesa también trabajar como si fuese un material que se puede esculpir. Helen Ascoli es una artista de Guatemala, guatemalteca, que investiga sobre la tradición textil prehispánica. Introduce combinatorias de distinto tipo, algunas tienen que ver con artilugios, con leves artilugios mecánicos que mueven un poco los tejidos, formando también distintas geometrías o distintas posibilidades combinatorias, que esto es algo común casi a toda la exposición. Textil como movimiento independiente, reivindicando la potencialidad artística de los elementos textiles, surge con mucha fuerza en los años 60 y 70. En realidad surgió como movimiento para revalorizar la tapicería, el arte del tapiz, y de hecho al principio se llamaba la Nouvelle Tapisserie, pero luego el arte textil de aquella época salió del muro, empezó a haber volumen, empezó a haber esculturas, instalaciones, y luego eso, todo ese movimiento de las Bienales de Lausanne se paró en el 95, creo que fue. Hay un crítico, Glenn Adamson, un crítico americano, que lo califica como un acto fallido. Es decir, había obras de gran calidad, se seguían las tendencias del arte contemporáneo, que no era textil, pero sin embargo no consiguió hacerse un hueco el textil en el mundo del arte, ¿no? Y a partir de 2012-2013 empieza una serie de exposiciones que repescan a todas esas grandes figuras, como pueden ser, por supuesto, Annie Albers, Sheila Hicks, Madalena Bakanovich, Leonora Toyne, bueno, muchísimas artistas de esa época en Japón, Estados Unidos y Europa. El proyecto Peninsulares surge en 2013 en Guimarães, Portugal, y fue un proyecto organizado y concebido por dos entidades, una portuguesa, que es Ideas Emergentes, que organiza también con textiles, que es una bienal de arte textil contemporáneo que tiene lugar en Guimarães también, y otra entidad, Índigo Proyectos, que está situada en Madrid. Y este Peninsulares tiene por objetivo promover el arte textil contemporáneo portugués y español. Un objetivo directo y simple a través de la conexión entre territorios vecinos que sean espacios de cultura textil.
queríamos mostrar arte textil contemporáneo que estaba haciendo en los dos países. Hicimos una selección de 10 artistas, 5 de cada país, que debo decir que es una de las muchísimas selecciones posibles. Hubiéramos podido montar 3 o 4 peninsulares, pero nos parece, aún así, una selección representativa. Es muy transversal porque hay hombres, hay mujeres, hay muy diversas edades, porque hay artistas que están cerca de los 80, alguno, y hay gente de 30 y pocos. Y entonces representa, yo creo que bastante bien, pues un poco un abanico de opciones, ¿no?, y de trabajos que se están haciendo. Las decisiones, entre comillas, que tomamos no son conscientes, son como muy intuitivas y al cabo de los años vas encontrando sentido a lo que has hecho de una manera impulsiva. Y he llegado a la conclusión de que de una manera muy oscura e inconsciente, a mí el coser me une a las mujeres que me han precedido. Cuando murió mi madre, yo me acordé que antiguamente, no hace tanto, se guardaba el luto, ¿no? El luto es el vestirse de negro. Como no había tantas tiendas ni había tanto dinero, lo que se hacía era meter en un caldero toda la ropa y se teñía de negro hasta la ropa interior. Entonces dije, yo ya no pinto, pero mi pintura es el hilo. Entonces cogí una sábana de mi madre y la pinté, entre comillas, con hilo negro. Ella murió con 93 años y hice 93 folios DIN A4 de tela, de sábana usada, me los fabriqué y los escribí, entre comillas, que yo llamo escritura a simplemente pasadas de hilo. O sea, me los escribí página por página con márgenes incluidos, una página por año. Cuando acabé, con un rodillo y pintura negra, cubrí las páginas y luego, cuando estaban secas, arranqué el hilo. Entonces, lo que queda en la página es la huella del hilo, es decir, la huella de la escritura. Mi madre ha muerto, ya no queda su escritura, queda la huella de la escritura. En el arte textil es muy fácil fijarse en la destreza, en cómo está ejecutada la obra. Y yo, por ejemplo, reivindico la torpeza. Es decir, es que la sabiduría está en otro sitio, está en el concepto, no está en la realización. Lo que me interesa son los procesos. Bueno, no tanto los textiles, pero el proceso que hace materializar o dar material al tejido. Es decir, a mí me interesa la construcción del tejido, no tanto trabajar con el tejido mismo. Lo que me interesa entonces es los movimientos que permiten hacer el tejido, que sean movimientos simples y definitivamente repetitivos. Y esos movimientos lo que hacen es juntar, conectar, entrelazar los hilos. Entonces, yo los equivalo esos movimientos repetitivos a gestos de nuestra vida a diario, como sea andar o caminar. Es un espacio donde todo se cruza y se hace como un tejido también. Algún material y otro más virtual, digamos, de pensamiento. El
arte subcontemporáneo. El arte textil contemporáneo tiene una especificidad propia ligada a la capacidad técnica, su técnica intrínseca, pero también la capacidad de producir conocimiento y de pensar o de repensar las nuevas formas en la práctica artística en relación con los grandes temas de actualidad como el capitalismo o la globalización. Y por otro lado, los artistas están siempre en una búsqueda constante de nuevos materiales y nuevas técnicas. Los textiles, en este sentido, dan respuesta a esta búsqueda, estableciéndose una contribución muy rica de cultura, conocimiento, historia, patrimonio, técnica. Estudié pintura en la Escuela Massana de Barcelona, donde también enseñaban los oficios, y al pasar por las clases de tapiz se me interesaron la manera en que mezclaban los materiales, la textura, la manipulación de aquel material, ¿no? Entonces lo que he intentado hacer durante toda mi obra es entablar un diálogo entre lo que sería la pintura y lo que sería, o sea, lo que sería el artista y el oficio de la técnica del artesano, ¿no? Mezclar, o sea, no me he contentado con una sola técnica, sino experimentar con muchas técnicas y que estas técnicas dialoguen entre ellas. El origen de nuestros personajes viene de que empecé en principio de hacer unas formas inorgánicas, un solo color, texturizadas, unos materiales muy ásperos, muy la pita, la yute, el cáñamo, que poco a poco fueron evolucionando a unas formas humanas que lo que pretendía es eliminar el personaje interior y dejar solamente su parte textil y contextuar este personaje solo y en multitudes. Un material muy cercano desde el cual puedo hablar de identidad, de familia, del hogar, de sostenibilidad, a través del pasado para construir un nuevo presente. En Imatión, estudiando la historia del traje, descubro que a través de milenios de la utilización de la prenda, de vestir, se puede resumir en 5 arquetipos la manera de vestir el ser humano. Entonces lo que hice fue buscar el arquetipo más simple, que es el traje flotante, que era el himation, que es ese traje que llevaban los griegos, que es una tela simplemente con una caída. En el segundo proyecto, en Custodias, estoy apropiándome de lo que es el objeto de Custodias de la religión católica. Desarrollo lo que es el objeto reescribiendo sus formas. El textil y el diseño constituyen mi principal área de intervención. Yo desarrollo todo mi trabajo transformando el hilo en diferentes narrativas. Las piezas presentadas en la exposición Peninsulares son el resultado de un trabajo de investigación. Primero hice una investigación amplia sobre el papel de fibra vegetal. Y luego realicé un trabajo de experimentación en el laboratorio para conseguir el lenguaje que yo buscaba y conseguir, a través de la manipulación de ese material, diferentes grados de opacidad. Thank you.
También introdujimos dentro del programa, hay dos residencias, se invitó a una artista española y otra portuguesa a trabajar un poco en relación con el museo. El tema que tenían era el museo, sus obras debían estar en diálogo con el museo, por eso no están integradas en la exposición, en la sala de exposición, sino que están luego expuestas dentro de del propio museo. Teníamos que hacer una pieza en relación con el Museo de Artes Decorativas. Fuimos a hacer varias visitas allí. Lo que más me impactó es ver vitrinas, todo como súper cerrado. No hay un lugar cómodo en el que estar, en el que contemplar. No hay posibilidad de tocar, de las texturas. Y entonces mi propuesta era como hacer esta pieza, que son como tres espacios, en transición desde el lugar más íntimo, más con lanas, está tejido con lanas, que sería el más blando, a otros que son más de el segundo espacio, que está tejido con rafia, sería el de compartir, el de estar, el de bailar, saltar, que también los lugares tampoco están muy acondicionados para, ¿no?, para el disfrute de la expresión corporal. Y el tercer espacio es el tejido en papel, que es como está más vacío y es como esta situación del momento de en blanco de dejarte de estar abierta a lo que venga, ¿no? La idea es esa, que los mundos blandos y los mundos amables con los cuerpos puedan formar más parte de nuestra vida. Y a mí me llamó la atención una técnica que es el tejido en doble tela. Entonces es increíble porque tú estás tejiendo en un telar, pero puedes tejer a la vez otra tela por debajo. Bueno, se pueden tejer al parecer hasta cuatro telas. Entonces al tejer dos telas puedes cerrar, 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 abrir. Entonces vas creando como bolsillos internos o aperturas. Entonces me interesó mucho eso porque yo podría luego generar también espacios abriendo, cerrando eso. El otro proyecto, que es un proyecto participativo, pues en los almacenes del museo hay muchos objetos que están cubiertos con una tela blanca y tienen una foto pequeñita del objeto que es, para que el personal lo pueda localizar rápidamente. Lo que se puede ver en la exposición es un trampantojo, porque no hay nada. Quiero decir, son cosas que están cubiertas con tela y está la foto, pero el objeto no está allí realmente, ¿no? Entonces es este juego también que hay en el arte contemporáneo de provocar al espectador, y este juego entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre un poco, ¿no?, la ficción. El textil, que tradicionalmente el arte textil había sido perjudicado por esta asociación tan cercana con la mujer, no con las mujeres, o sea, un elemento propio del hogar, una cosa doméstica, una artesanía, cuando no una manualidad, una cosa así. De repente, ahora que se está empoderando tanto a las mujeres y todos los museos también repescan, ¿no?, en sus colecciones las artistas que no habían expuesto nunca, empezando por el Museo del Prado, por ejemplo, pues entonces esto favorece al textil. O sea, que ahora mismo es como la tormenta perfecta, pero en el buen sentido, ¿no? A mí me parece que es un momento muy dulce, muy interesante, y como las tendencias son tendencias y aparecen, pues yo tengo mucha curiosidad por ver qué queda después.